Buenas noches, señoras y señores oyentes de Somos Fútbol RD Radio. Reciban un cordial saludo desde Tarrasa, Cataluña, donde se encuentra un seguro servidor, Xavier Cadalso. Nos vamos rápidamente a la capital de la isla de República Dominicana, Santo Domingo, donde se encuentra Jordi García. Jordi, buenas noches, ¿cómo tú estás? Buenas noches, bueno, en Cataluña entera, que seguro que alguna hora más nos tiene que estar escuchando, sabiendo que tú estás por ahí. Y buenas noches a todos nuestros oyentes. Pues estoy verdaderamente, yo estoy bien, estoy entero, estoy sano, estoy lozano, pero en verdad estoy tremendamente preocupado por lo que nos está sucediendo en nuestro fútbol. Señores, esto no es normal. Lo que nos está sucediendo ya, tampoco es normal que el perro no hable en toda la tarde. Hijo, y a la que empiezo a hablar yo, el perro se pone a ladrar. A ver, que lo parió al perro. Hijo de puta perro, sí, que yo ya no sé qué hacer. Pero no es normal lo que nos está sucediendo, no es normal el espectáculo que vimos ayer en el estadio de Moca, no es normal los motivos y sobre todo no es normal lo que se está leyendo en redes sociales y lo que está sucediendo. Tampoco es normal que parece que una liga que con solo, estamos en la fase de una liguilla, que con 5 partidos, 3 que ganes, ya estarías clasificado y estate tranquilo que llegan las semis, y parece que no, nadie se quiera clasificar por la vía rápida, por el camino de prisa, y óyeme, y estar tranquilo y relajado y darle minutos a los demás. Apretaditos todos a 4 puntos, ahora estaremos repasando los resultados y con los marcadores, cómo está la tabla, y porque ahora todo el mundo vuelve a tener opciones otra vez. De golpe porrazo, empezábamos la jornada cuando ya veíamos a 2 más muertos que vivos, y ahora resulta que los que están muertos son otros, los vivos, los muertos han recuperado. Verdaderamente curioso lo que está pasando en esta liguilla de la LDF. Y por último, hoy vamos a estar hablando también sobre un post que puso el presidente del Comité Olímpico, Luisín Mejía, hablando del avance del fútbol dominicano. Vamos a estar hablando de esto, ¿por qué? Porque me llamó la atención y lo hemos estado mirando. Curiosamente, no ha hablado de fútbol dominicano, ni siquiera de la selección nacional, en todo lo que va de año. Y ayer, justamente ayer, qué inoportuno, va y habla del avance del fútbol. Vamos a estar comentando del porqué de este post, que curiosamente luego no explica más cosas, o sea, solo pone una vaina y poca cosa más. Y luego, cuando la cosa de verdad se pone fea, ahí deja de escribir y dediquémonos a mandar tweets de otra cosa, menos del fútbol dominicano. Vamos a intentar adivinar quién le pidió el favor de, por favor, pon algo bueno del fútbol dominicano. Vamos a avisarle también de que ande con mucho cuidado cuando escriba, porque lo más fácil es que salga salpicado. Bueno, yo, Jordi, te tendría que decir que la distancia, verdaderamente uno se sonroja, ¿no? Se sonroja cuando ve que del país adoptivo que uno tiene, las noticias que llegan y que se ven en el mundo, porque hay muchos que se creen que cuando pone un tuit o cuando pone una noticia en redes sociales, pues eso se queda en una pequeña habitación, que lo ven los cuatro amigos y tal, pero sinceramente las noticias trascienden a nivel mundial, ¿no? Y la imagen que estamos dando de nuestro fútbol, de nuestros dirigentes, de nuestros deportistas, yo diría que es sonrojante y vergonzosa, ¿no? Parecía que todo auguraba, antes de iniciarse la competición de este año, de que todo iba a ser una evolución, de que íbamos a estar mucho más preparados, de que los anunciantes nos iban a inundar con su publicidad, de que los dirigentes habían tenido una preparación en todo lo que ha acontecido hasta este momento, pero verdaderamente eso no ha sido así, ¿no? A nivel de dirección de la federación, de la LDF, de los equipos, verdaderamente estamos, yo diría que a años luz de lo que estábamos. Yo no digo del fútbol europeo, ni del fútbol norteamericano, ni del fútbol mexicano, sino incluso del propio fútbol dominicano cuando tuvo sus inicios, porque entonces eran las dificultades y los problemas eran asumibles por la falta de experiencia, pero hoy en día todo lo que se está aconteciendo es ya por dejadez, por no querer hacer las cosas bien, por querer pagar favores, por cobrar favores, por unos hechos que verdaderamente son vergonzantes y vergonzosos, ¿no? Luego, a nivel deportivo estamos entrando en una disyuntiva que estamos dejando ya casi bien el afán de la deportividad
a una banda, no se respeta el tema del forfait, no se respeta el apoyar a los compañeros que, por ejemplo, hacen una huelga para reivindicar sus derechos a un puesto de trabajo digno, ¿no? A nivel arbitral estamos teniendo unos colegiados a los cuales no es que sean buenos, porque no lo son, ¿no? Pero tampoco se les respeta los emolumentos económicos que tienen que percibir y tienen que desaparecer de nuestra competición, ¿no? Bueno, luego a nivel ejecutivo, diríamos, de aquellos señores que tienen que marcar las leyes y las directrices de nuestro deporte, pues no tienen ni puta idea, y los comités no están formados, y luego se están viendo tesituras que verdaderamente son preocupantes, porque, por ejemplo, lo que sucedió ayer en el campo de Moca, pues evidentemente ya hoy, de oficio, la LDF y la Federación habían tenido que actuar y hacer algún anuncio público, un comunicado público de cómo esos hechos se tienen que atajar, para que luego o bien Moca o bien Atlético San Francisco interpusieran pues cualquier tipo de recurso o de lo que fuera, ¿no? Pero no, aquí ya ves tú, estamos a día lunes, 8 de la tarde, y aquí nadie dice nada, y bueno, la gente se entera pues por los tweets públicos que hay y por Facebook y bueno, en general por las redes sociales, ¿no? Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir, y ojalá esto se acabe pronto, venga ya la intervención definitiva de FIFA y a todos estos ineptos los manden al carajo y quede ya gente delante de nuestro deporte que valga la pena, ¿no? Sí, si nos centramos en lo que sucedió ayer, bueno, yo, si quieres, para ir más deprisa, porque desgraciadamente de fútbol se puede hablar poco, damos los resultados, damos la tabla clasificatoria, por supuesto, explicamos el porqué de la tabla clasificatoria, que es otro lío, sí, y entramos en materia de lo que pasó ayer en el terreno de Moca, porque hay mucha, mucha tela que cortar. ¿Tienes tú los resultados, Xavier? Sí, por supuesto, aquí los tengo en pantalla, y los resultados, hay algunos que, como tú bien apuntabas, son sorprendentes, y no parecía de que en esta jornada nos viéramos con la tesitura de que hubiera ahí todos los equipos con 4 puntos, a excepción de uno que está con 3, ¿no? Y parecía que se podían ir unos, ya tener la clasificación casi bien al alcance de la mano, pero bueno, los resultados han venido de la forma que han venido, ¿no? Un sorprendente Vega Real 0, OIM 5. Impresionante. Luego tenemos Cibao 1, Atlético Pantoja 2. Pantoja que conseguía, yo diría, que un balón de oxígeno importantísimo, porque de no haber sido así, pues en el día de hoy seguro que hubiéramos tenido encima de la mesa algún algún atisbo más de escándalo, ¿no? Y luego ese Moca 1, Atlético San Francisco 1. Un marcador que, bueno, tuvo, como tú bien apuntabas, la polémica final de lo que ahora vamos a ir analizando y gestionando, ¿no? La tabla clasificatoria pues queda encabezada por Cibao Fútbol Club con 4 puntos, los mismos que OIM, Club Atlético Pantoja, Atlético San Francisco y Atlético Vega Real, y Moca con 3 puntos es el que cierra la tabla clasificatoria. Ves tú, todo en un puño, todo por decidir, y bueno, a esperar qué es lo que nos deparan las jornadas que nos quedan, ¿no? Exacto. Si nos vamos a la tabla clasificatoria, aclararos, porque aquí todo el mundo le gusta criticar corriendo, y lo que quiere es ver a su equipo arriba, aunque todos estén empatados a puntos. Yo lo primero que os aconsejo a todos es que esto es fútbol, cogedlo con calma, y cuando veáis que vuestro equipo no está el primero, es que seguramente vuestro equipo ha hecho lo que no debía hacer, y es no meter goles. Debía meter goles y no los mete. Entonces, si por ejemplo cualquier aficionado de San Francisco, de La Vega o de Cibao no les gusta la posición en la que estáis, en lugar de quejaros a este programa, quejaros a vuestros jugadores y decirles que, oye, méteme 7 en cada partido, que al final para eso cobra, pero la culpa no es nuestra. Entonces, criterio de la tabla clasificatoria. Como que tampoco se ha especificado un criterio claro para esta liguilla, nos agarramos a los mismos criterios que para la fase regular. Hasta aquí yo creo que lo estamos haciendo no bien, no, en línea de excelencia. De entrada, porque ya tenemos un criterio, y un criterio base bajo una base clara y sólida. No tenemos una aclaratoria de cómo va la liguilla, nos agarramos a la última aclaratoria que ellos han hecho. Entonces, ellos decían que cuando el empate era de dos equipos, se miraba el golaveraje personal.
y si el empate era de más equipos, se iba ya directamente al goal average general. Pues esto es lo que nos hemos ido, porque señores, de 6 equipos, 5 están empatados a puntos. Con lo cual nos hemos tenido que ir a lo que decía para la fase regular, que era que miramos el goal average general. Entonces, si va OFC, está primero con 2 puntos, o IM está seguido con un más 2, perdón, no con 2 puntos, sino con una diferencia de goles positiva de más 2, y luego está Atlético Pantoja, Atlético de San Francisco, luego está Vega Real, que tiene una diferencia de menos 4 goles, por mucho que le metiera no sé cuántos goles y ganara en campo Bilbao, señores, es que le cascaron 5 ayer. Esto era la importancia que estábamos hablando del palizón que recibió la Vega, perdón, OIM, de Moca en la semana pasada. Pues esta importancia de no recibir tantos goles, que a veces vale la pena, aunque estés perdiendo, echar el autocar detrás para que no te casquen 5, porque ahora 5 goles a un solo partido en una, en un formato tan corto te pesa muchísimo. Fuera. Te puedes dejar fuera. Claro, fíjate, Xavier, que la Vega estaba más cerca de estar el primero y ahora se metió el quinto. Sí, sí. Por una mala tarde que tuvo. Y que, óyeme, ganó a San Francisco y empate ante Sibao, tremendo. Pero es que ayer viene y, óyeme, todo lo bueno que había hecho en este inicio de liguilla, claro, le cascan 5, ahí va. Hemos estado hablando con la gente de la Vega, sabéis que es el único partido que no pudimos ver televisado, ni por su streaming tampoco, y podíamos daros poca reseña. La reseña que os puedo hablar es por el departamento de prensa, que hemos hablado con ellos hoy. Lo achacan todo a un mero hecho de un tema deportivo, que no entienden como que un tema de alineación y que... ya hablo del mismo departamento de prensa, no hablo de la afición, hablo del mismo departamento de prensa de la Vega, y que me estaban diciendo de que, bueno, que algunos cambios al recibir 2 goles tan tempraneros, sacaron al central para meter a San Colson, y ahí fue donde ya les acabó de caer la del pulpo. Bueno, yo, hablando con nuestro colega de prensa de la Vega, yo le decía que, óyeme, si alguien tiene mérito este año, que con los equipos que tenían, llevar a los con los planteles que tenían, llevar a los equipos donde los han llevado, son Ronald Batista con la Vega y Oliver Mendoza con Boca. Tienen un mérito tremendo. Eso, han sabido gestionar el vestuario, han sabido gestionar lo que ellos tenían y han podido, pues oye, mira, meter a los equipos donde los han metido. Llega un momento que más no se puede ir. Así que de vez en cuando un error y que, oye, que tú quieras ir a por el partido porque sabes que un punto te va a colocar primero, pues bueno, pues le acabaron cayendo 5, pero no creo que sea para arremeter en contra del trabajo de Ronald Batista, que para mí ha sido espectacular durante toda la temporada, y ahí los resultados han estado, y es que solo ha tenido un mal partido, Xavier, o sea, que es que fue el de ayer, el resto o poco que recriminarle a Ronald Batista. Con lo cual, el criterio de la tabla clasificatoria es este, y al que le guste bien, y al que no, pues hijos míos, no soy yo el que se inventa las normas del fútbol de este país. Si fuera yo, créeme que iríamos bastante mejor. Así que nos vamos, si te parece, directamente a lo que sucedió ayer en el estadio de Moca. La mayoría de los que nos seguís seguramente también nos seguís a través de las redes sociales, y si no son a nuestras páginas, pues estaréis siguiendo a otras, porque desde ayer en la tarde las redes sociales van llenas de lo sucedido. Minuto 80 y tantos, pudimos ver que de golpe y porrazo la seguridad de Moca entraba entraba al terreno de juego, no al terreno de juego físicamente, pero sí a la zona de los banquillos, o sea, entraban al terreno de juego, entraban al estadio, y empezaban a revisar el maletín del médico de Atlético de San Francisco, porque supuestamente tenía un arma dentro. Esto es el inicio de todo el lío. Previamente a esto, minuto también 80 y tantos, el partido se para casi 6 por lanzamiento de objetos contundentes. Hablan de piedras, botellas llenas, bueno, objetos contundentes hacia el terreno de juego. Esto está en las grabaciones y se ha podido ver. No hay más cera que la que arde, y no hay nadie que lo desmienta, porque el que lo desmienta está mintiendo, porque hay grabaciones donde perfectamente se ven el lanzamiento de objetos. A partir de ahí, el árbitro para el partido.
se pide calma a la afición, óyeme, dejan de tirar objetos al terreno de juego y entra la policía, minuto 80 y tantos. Entra la policía, no miento, entra la seguridad de Boca. La seguridad de Boca entra, y no voy a decir su nombre, aunque podría, ¿eh? Porque hoy he estado llamando, ahora os lo contaré, y nadie contesta los teléfonos de directivos o alguien que tenga que decir algo de Boca. Pero ahora os cuento. Un directivo de Boca avisa a su seguridad y la manda para que entre al terreno de juego y revise el maletín del médico, que han visto una pistola. En el minuto 80 y tantos. Dato para mí muy importante. Entra la seguridad, violando cualquier ley o norma, ya no solo de FIFA, sino de la Constitución de este país. Últimamente, parece ser que los de Boca no se han enterado de lo que hizo Félix Ledesma mandando esa cartita, y que un amparo constitucional lo hizo rectificar. O sea, que la ley del fútbol no pasa por encima de las leyes de República Dominicana. Esto parece ser que Boca no se leyó las cartas que le manda la Asociación de Futbolistas. Boca, deberíais hacerlo. La historia está en que entra la policía, ejercen tres registros, por supuesto, no encuentran ningún arma, y automáticamente, después del tercer registro, no contentos con esto, mandan a la policía. Policía, que a partir de ahora colgaremos los videos, porque los tenemos, no son los oficiales, no son los videos de las cámaras de CDN Sport Max, porque claro, a la que CDN Sport Max dio un lío, automáticamente cambió la imagen hacia otro lado. Y podremos ver, y podréis ver a través de las redes sociales de este programa, qué es lo que sucede en esos videos. Y sobre todo escuchar los audios, porque hay uno de los videos donde el audio dice claramente: acaban de pegar a un policía. Ese policía era el capitán que estaba ahí, y que por supuesto le meten una hostia y lo mandan para el terreno de juego, pero que lo mandan ya calentito. Y esto está en la grabación, se oye, no hay ninguna invención, ahora mismo no están. En cuanto acabe el programa empezaremos a subir estas grabaciones. Lo más preocupante de todo esto, Xavier, es que a la que dejaron de tirar los efectos contundentes, el partido se reanuda. Se reanuda con la policía dentro del terreno de juego. Otra anomalía que no se entiende por ningún lado, como si el partido se ha de parar un mes. Si la policía está dentro, el partido se para. Pero no, el árbitro, no teniendo ni idea de cuáles son sus funciones, sus atribuciones y el trabajo que ha de hacer, con lo cual el árbitro de ayer queda totalmente retratado, no está preparado para pitar un partido de primera división porque desconoce todo tipo de normativas, autoriza a que el juego siga con el registro ahí en directo, en el cual podemos ver a Domingo Peralta cómo sale del terreno de juego y le está dando instrucciones a la policía. Otra anomalía. Oye, ¿quién es Domingo Peralta? Con todo el respeto que yo lo tengo como profesional del fútbol, pero ¿quién es Domingo Peralta para estar hablando con la policía y diciéndoles, que lo veréis en los videos, que también sabe, todo lo que estoy hablando está grabado y tengo los videos y os repito una vez más, para que no queden dudas, ¿quién es Domingo Peralta para salir allí y decirle y ponerse a hablar con la policía diciendo dónde está el maletín? Entonces, Atlético de San Francisco finaliza el partido. Claro, por supuesto te puedes imaginar el desconcierto de los jugadores. Claro, Xavier, esto desestabiliza un partido. El árbitro casca 9 minutos más de tiempo perdido y claro, en el desconcierto, porque la policía sigue en el banquillo, no encontrando nada. Entonces, se acaba el partido y Atlético de San Francisco, el delegado de Atlético de San Francisco, se va al comisario del partido y le pide que levante acta. Respuesta del comisario, ¿sabes cuál es? Que no voy a levantar el acta porque tú lo que tenías que haber hecho era no entrar una pistola. Espérate. Entonces, San Francisco, lo primero que le dice es: oye, tú me estás acusando de lo que no hay. Claro, desgraciadamente, el comisario que había en el partido era Juan Mojica Yuyo. Claro. Pero la siguiente pregunta que yo me hago es: ¿cómo, Xavier, el director técnico de la federación está haciendo de visor?
El señor Yuyo, el señor Juan Mojica, tiene salario asignado directo por FIFA por ser el director técnico de la Federación Dominicana de Fútbol. ¿Cómo es que está haciendo de visor y de comisario de un partido? No debería. Pero también os recuerdo que el señor Ramón Sánchez Chiche también lo hace, siendo el director de desarrollo, cargo importantísimo para FIFA y que por supuesto manda su salario directo también. Con lo cual, una vez más, acaparación de cargos y acaparación de dinero. Estas son anomalías, que fíjate tú en qué tontería, Xavier, nos vamos dando cuenta de todas las irregularidades que acabamos teniendo en un partido normal y corriente de fútbol. El árbitro, señores, manda y tiene poder de levantar acta desde los túneles de vestuarios. Si la policía entra, y ahora os contaré dos casos, si la policía tiene que entrar en el estadio, hay un código a seguir que si Yuyo